Hola a todos, Alex al habla. Hoy vengo con el primer vídeo del server oficial de Mary Station. Lo acabamos de comprar. Nos ha costado prácticamente 400 euros al año. Y bueno, nos lo acaban de dar y como veis, yo acabo de entrar, pero bueno, mis compañeros, como veis, hay un montón de gente. Gente en todas partes. Estamos aplanando toda esta zona. Esto va a ser nuestra ciudad. Cada punto cardinal es una ciudad acojonante. Tenemos que aplanarlo absolutamente todo. Como veis, un montón de gente está currando. Somos 40 personas. Ahora mismo en el server hay más de 25. En total somos 40 que hemos pagado. Ni 10 euros. Han sido unos 10 euros al año. Y bueno, estamos aquí todos echando nuestro granito de arena. Yo acabo de llegar. Pero bueno, voy a ponerme a currar ahora mismo. Son la 1 de la mañana, la 1 y 10 de la mañana en España. Pero como veis, Mary está llena de frikis sin mucha vida social, como yo mismo. Y estamos aquí currando todos, porque bueno, como veis hay mucha gente, ¿eh? Yo tendría que estar delimitando parcelas, porque ese es mi trabajo ahora mismo. Hemos hecho equipos de trabajo y hay gente haciendo un poco de todo. Hemos hecho para ya tener comida, que es esencial en la 1.8 para sobrevivir. Muchos están picando, como veis. Han delimitado ya lo que va a ser nuestra ciudad. Dentro de la ciudad va a haber parcelas, cada parcela. Cada uno tendrá su parcelita con su casa, de los que hemos pagado. El resto se tendrán que buscar un poco la vida, si es que puede entrar alguien más, que aún no está muy claro, pero por ahora vamos a currar todos para hacer de este server el mejor server español con diferencia, y lo va a ser. Bueno, como veis, hay mucha gente currando por allá abajo, un montón de gente por aquí. Un montón de gente, la verdad es que no sé hasta dónde llega esto. Bueno, como veis, hay gente por todas partes. No sé exactamente hasta dónde tiene que llegar. Hay enemigos por todas partes también. Bueno, hay picos aquí. Bueno, como veis, está, o sea, cada uno de los puntos cardinales. Así que supongo que esto tiene que llegar muy hacia dentro de aquí. Y eso será hasta donde hay que hacer las cosas. Y nada, este va a ser el primer vídeo. Muy cortito. Ya iré haciendo pequeños comentarios conforme vaya avanzando el server. Cuando ya todo esté mucho más currado, vais a flipar, porque hemos hecho un compañero, Ray, creo que ha sido Ray 93, ha hecho los planos de la ciudad con estaciones de metro en cada uno de los puntos, etcétera. Vais a flipar cuando lo veáis. Ha sido increíble desde que empezó la idea de hacer un server hasta que de verdad nos pusimos ya todos y lo compramos. Y nada, está lleno de gente, es una pasada, la verdad. Nunca había estado en un server con tanta gente que conociera, porque muchos de los aquí los conozco y algunos en persona. Y nada, todo tiene una buena pinta. Tiene una pinta increíble. Bueno, aquí como veis es toda la piedra que hemos estado cogiendo, porque vamos de ahí, tenemos que construir la muralla. Y aquí está un poco para que la gente empiece, madera. Yo de aquí he cogido y me he hecho herramientas, armas. Voy a pillarme una espada. Es un poco todo público por ahora. Cuando tengamos cada uno nuestra casa podremos sellar nuestras cosas para que nadie las pueda ver. Todo ese tipo de cosas porque hemos pagado y claro, esto va a ser el centro de la city, supongo. Vamos a ver, vamos a echar un vistazo. Es que lo acaban de abrir y tengo unas ganas. Piedra central de Maryland. Pues sí, esto va a ser nuestro punto. Como veis, la ciudad es enorme, está pensada al milímetro, o sea, hemos hecho los cálculos para saber exactamente cuánto tiene que medir y como veis, esto solo es uno de los puntos. Bueno, me estoy muriendo de hambre, es lo malo que tiene esta versión de Minecraft. Aparte de la puta música, que macho, está al 30% y se oye como si fuera una discoteca. Pues nada, tenemos mucho curro por delante, es el primer día, yo no digo hemos porque yo acabo de llegar, por suerte o por desgracia. La verdad es que me habría gustado empezar desde el principio, pero bueno, llevan un par de horitas currando y vamos a currar mucho. Ir haciendo vídeos cada día para enseñaros cómo va el progreso, que sé que os gusta mirar eso, para que veáis cómo avanza esto y para que veáis lo que pueden llegar a hacer 40 personas trabajando en serio en un server. Me estoy muriendo de hambre, así que voy a terminar el vídeo. Y voy a pedir a la gente que me dé un poco de comida. No sé qué hay por aquí. A ver. Ah, supongo que será más para hacer más comida. Bueno, voy terminando el vídeo. Y en el próximo veremos un poco cómo repartimos las parcelas, que ese es mi trabajo. Y hasta el siguiente vídeo.